Rafael, otro centro al área, le va a quedar para Aguirre, Aguirre la para como muy derecho, amaga por aquí, escapa por afuera, se mete al área, viene el centro, pega en el árbitro penal, pega en la mano y es penal. Pega la mano y vuelta definitivamente esta historia. Ahí está buscando la pelota, bueno. Fueron por el sector derecho, viene primero para Aguirre. Aguirre que va a Valpini, Valpini, Valpini. Va para adentro, va con el pierno seguro, toca por abajo, juega para López, López Giro y está el gol. Está López Giro, tiró. Pacota toca por el medio. Hay un rebote corto, pone y saca la pelota Messi. La va a entregar por derecha para Aguirre. Aguirre va al piso, foul, tiro libre. El palo por derecha, juega para Pablo. Pablo es Massa, hace la pausa, dejó bien para Aguirre, Aguirre ganó, es la última, el gol, centro atrás y está, sí, 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 sí. Ahí voy a Hernán para que viene Aguirre, que remete un centro atrás, tercer gol de Lunes, se hace bien. Tequeño, entrega Pergamino desde la marca del Tequeño, juega Chávez hacia atrás, va a entregar la pelota por aquel sector de la cancha, tiene un centro al área, la pelota que pique y el defensor que la saca al córner. Un desborde del Piri Aguirre por derecha, la tocó Gabino en el área. Edición. Centro al área, Coroné, cabeció a las manos del recibido. Otro centro y cuánto va, se va a quedar para Pablo y este sabe, Pablo dejó correr inteligentemente para quien. Para Aguirre, Aguirre, el centro, pelota al área, no puede Flores darle de lleno. Muy atento. No, tiene que ir bastante. Va Villar, tocó a la izquierda, jugó para Aguirre, tiró centro, va bueno, golpe de cabeza del Bocha, Federico Rodríguez al arco. Terreno con la pelota de frente, así que llamó la atención realmente. Se viene Aguirre por izquierda, va a enganchar, va a levantar el centro, Aguirre, ¡jante en las alturas! El defensor de Pablo Massa se va a quedar atrás para Villar. Pisa lo que tiene que entrar jugando por abajo. Descarga la bocha a la derecha. Viene el centro por parte de quién. De Aguirre. Aguirre con pierna izquierda metió el centro con Rosca y la agarraba de volea. Bueno, le salió un pase de izquierda. El centro atrás y es corto. Va a tirar el centro. No, tocó corto. Juega Villar. Va a la posición de Aguirre. Entrega. Para Ricardo Villar hacia adentro para Bastianini. Corre ahora detrás de la pelota del cuervo. Sí, no la puede agarrar. De un equipo, insisto, cansado. Se desarmó. Viene López. Tocó la... con el balón, descarga por derecha, el pase corto para acá, se buscar el Pini, Aguirre volcado por el sector del 8, toca por abajo, juega por el medio, viene el pase para eso, muy grande Azucena, un besito grande, fanática de Douglas Kai, y aquí la pelota la tiene que buscar Douglas, otra vez por el sector derecho, la toca por abajo, se mete al área López. Se
para el gol, a ver qué hace Aguirre, otra vez enganchó, va a meter el centro, tocó por bajo, tocó en el área, se busca López, López va, está en centro, atrás, contra el gol. Con la Iber, va para Bastianini, juega corto, entrega para el Pini Aguirre, viene el de Ramallo, pueblo, que no es lo mismo que Villa Ramallo. No, están ahí muy cerquita, no, están a casi 20 kilómetros. Federico Rodríguez saca el bocha, completa Flores del otro lado cuando iba Reyes. Viene Coronel, detrás de él pasa Aguirre, que está adentro esperando Facundo Soto. Primero el balón pasa por el Pini Aguirre, el de Ramallo para el de Villa Ramallo. Y ahí va, ahora Bastianini, nadie. Va Soto, la tiene el pibe, tocó a la izquierda, es todo de dobles en este momento. Va contra la tribuna Valentini, lo enfrenta Aguirre mano a mano a Guillermo Cózaro. Bailotea sobre la pelota, detrás lo tira Soto, va para él la pelota, la tiene Soto. Vamos a ver de qué se ubica Lozano, habitualmente se enganche media punta, va con la pelota Pier Giacome al piso, dando una mano el Pini Aguirre, gana de la... Llegó que va al ataque, vuela constantemente. Atención a las espaldas de Aguirre, va la pelota. Sale corriendo.